parece al español. Oye, la mano. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos. Dale, dale, dale. Administrador. Administrador de palos, ¿qué pasó? No, no pierdas el tino porque si no. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya sé que yo me escucho un poquito mormada y sí estoy ligeramente enferma. Estoy segura que es porque estoy psicomatizando pues muchas emociones que traigo encontradas en este instante, pero eso no nos va a agüitar. Los voy a llevar conmigo un poquito a ver qué es lo que hago el día de hoy. Tengo una clase de yoga a las 11 de la mañana que yo voy a dar. Entonces me voy a apurar porque, como ya vieron, tengo que lavar ropa y todavía no desayuno. Entonces pues me voy a apurar para ver, para ya irme un ratito más. ¿Vale? Tamalito, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Buenos días? ¿Nada? Vale, pues sí. ¿Qué onda, amigos? Pues ahora sí, ya me bañé y ya voy de camino a la clase de yoga que voy a dar y les voy a enseñar un poquito para que vean qué lindo este postplan. Amigos, pues ya voy de regreso. Estuvo súper bonita la clase, aparte de que yo tenía mucho tiempo sin dar una clase y sin hacer yoga. Bueno, no sé si mucho tiempo, pero para mí es mucho tiempo. A lo mejor como, no sé, como una semana quizás. Quizás hasta más, porque no recuerdo haber hecho yoga todo el tiempo que estuve en la Ciudad de México. Por lo del hospital y por lo de la muerte de mi papá. Entonces yo creo que tendría a lo mejor como, no sé, casi 15 días sin hacer yoga. Eso para mí es mucho, muchísimo. Y pues sí, me hace sentir súper bien volverlo a hacer, porque aparte es un ejercicio muy diferente el de dar la clase que el solo hacer yoga. Y la clase de hoy era para embarazadas, entonces también eso implica un ejercicio de mucha empatía, ponerse en el sitio de la otra y entender el cuerpo de la otra. Y pues eso siempre está súper bonito, ¿no? Y pues ya, les voy a enseñar un poquito del paisaje. Para los que nunca entienden por qué me vine a vivir a Tepoztlán, pues básicamente es por esas montañas. Para mí no hay nada más hermoso que vivir entre montañas y que todo está lleno de flores.
Ay, sí, la neta que es tan terapéutico. Miren nomás, a mí no me vuelven a sacar de aquí. Me podrán llevar a otras montañas, pero a la ciudad nunca más. Hola de nuevo, amigos. Pues voy a enseñarles qué fue lo que compré en el mercado para darles algunos tips de cómo es que yo hago para comprar fruta muchísimo más barata, porque pues sí, como 2 kilos de fruta al día. Por ejemplo, hoy compré limones y plátanos, y básicamente lo que hago es buscar los plátanos más maduritos, esos son los que salen más baratos, y hice lo mismo acá. Entonces compré ciruelas y mangos, pero lo que voy a hacer ahorita es lavarlos y voy a poner la pulpa de estos en bolsitas y las congelo, y ya de esa manera pues se me conservan un chorro de tiempo. Y este tipo de frutas muchas veces, aunque la vean que está así como negrita, ya que le pican adentro, en realidad está en buen estado. Miren, ya ven, nada más hay que quitar la parte de arriba y listo. Y entonces de todo esto fueron 10 pesos y son como 4 kilos de fruta, y ya que la limpie pues de todos modos va a salir un buen de pulpa, y con esto me voy haciendo licuados en la semana. Listo, amigos, miren, más o menos salió como 2 kilos de pulpa de mango, y acá tengo como 1 kilo de ciruela, y pues ya estas me las voy a llevar directito al refri. Y pues las voy a guardar en el congelador. Como pueden ver, tengo más cosas. Aquí en esta tengo espinaca y en esta tengo col. Y esto lo hago para pues economizar tiempo y también para cuando voy a salir. La espinaca la lavo todo de una vez y me quedo con una fresca y otra parte la congelo. Y por ejemplo, cuando voy a salir de Tepos, que me voy a Ciudad de México, a Puebla o algún lado, congelo todo lo que tengo fresco para que así me aguante para después. Igual tengo aquí congelados jitomatitos. Este es chocolate. No. Sí, este es chocolate. ¿Y este qué es? Ah, sí, ese es un pan. Un pan integral. Y ese es hielo para cuando necesito cosas para las lesiones y así.